¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Primeramente, chicos, antes de comenzar el video, yo quiero pedirles una pequeña disculpa a todas esas personas que ya se sepan este método para ganar camas gratis cada día. El reset del día es a las 24 horas, hora México, hora Colombia. Por ejemplo, ahorita son las 22:06. En 2 horas se vuelve a hacer el reset de día y puedo volverlo a hacer, lo que voy a hacer en estos momentos. Aquí en Sufoquia, chicos, hablan con este viejito y te da una misión. Jugo jugoso. De esta misión te da 8210 camas y te da mucha experiencia. De hecho, no estoy abonado yo con esta cuenta. Se los muestro. Vean, ningún bonus. Ven estas 149,000 camas que tengo aquí. Las he hecho poco a poco en el servidor Dodge. Y si se fijan, el abono aquí de la semana vale 123,000 camas. ¡Wow! Sí que subió de precio, ¿eh? Me sorprende. Entonces, esto sirve muchísimo para monocuenta, tanto para multicuenta. Vienes aquí con este chico, hablas con él y miren, ¿ya vieron? Me acaba de dar la misión de Escarahuevo, que me da 4760 camas, y ellos también te dan esta que se llama Perla Arena, te da 2220 camas. Ahora, chicos, esto es más que nada porque los que ya se sabían este método van a estar medio aburridos o van a decir: Virgil, no mames, este método. De hecho, mi primer video que subí yo en todo YouTube fue este método. Fue el primer video que subí en enero del 2018. Pero, chicos, todavía hay otra forma de ganar camas que nadie se sabe. Déjenme ver, informar. Aquí está, va a ser este. No. Hay una misión también, chicos, que poca gente conoce. Está por aquí. Ay, ¿dónde está? No me acuerdo si... No, está acá abajo, está abajo. Ya me acuerdo, está aquí abajo. Está aquí o aquí. Y que también da camas, que puedes alargar este proceso. El verdadero truco de este método se los voy a decir. O sea, lo puedes hacer monocuenta y son como 30,000 camas en un día. Pero el verdadero truco es, chicos, crearte muchas cuentas. Por ejemplo, si eres monocuenta, te creas otro personaje, vienes y lo haces. Esto lo puedes hacer desde nivel 10 con un sacro. Ya lo comprobé yo y lo tengo 100% verifico. Es este tipo. Miren, acepto. Este tipo nos da en su misión 5810 camas. Ok, ya habiendo hecho esto, ¿qué sigue, chicos? Fácil y rápido, vas a gelatinero o vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer ahora el de bandolero, ¿va? Como ya sabemos que es matar las piedras y todo está aquí alrededor. De hecho, hay otra misión secreta por aquí, diaria, porque miren, aquí ya son 2000, 4, sigamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,000 camas, sin contar la experiencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es eso, Virgil? Miren, ¿ven esta conchita que está brillando aquí? Esta es la de la conchita. Es la más tardada para mí y la que menos da recompensa. Miren, nos dio esta perla. Necesitamos, ¿cuántas perlas? Necesitamos 10 perlas. Y la verdad, esta sí me da mucho aburrimiento, porque tienes que darle clic aquí y ya, andar ahí, andar allá, bajando y ya. Y a veces no te sale la perla, no es 100% seguro. De hecho, se me hace raro que se haya salido. Ahora, esta misión de acá es matar 5 bandidos, 2 mineros, 2 herreros y 2 panaderos. Esta ya es un poquitito más difícil. De hecho, si se fijan, este Yopuka, la guía de este Yopuka de agilidad es muy simple. Es subirle solamente 40 o 60 agilidad máximo. Y una capa de Tofu Locus sencilla. Un bastoncito, un Tuadi, un Drago Pavo Ébano. Este pavo lo puedes encontrar muy barato en Mercadillo. Un set sencillo Guinda. Y pues yo este me lo encontré barato, por eso lo compré así. Y así, y vea. Venimos, por ejemplo, matamos, tenemos que matar bandidos. Aquí hay un panadero solo. Es preferible hacer pelas pues con muchos oponentes, pero como esta cuenta pues es nivel bajo y decidí subir este video pues con una cuenta de nivel bajito para todos los que se quejan. O sea, a mí ya este nivel, o sea, ¿qué nivel es? 86. Ya se me hace aceptable pues, o sea, como para que no haya un poco de, así como de, no manches, Virgil, es un nivel muy alto, ¿sí me explico? O sea, de que cualquier persona puede subir a este nivel en, yo creo que cualquier persona puede subir a nivel 86 en una semana jugando una hora diaria. En serio, se los juro. Me encanta porque puedo usar este ataque y ver. ¡Pum! Ahí no se murió. ¿Cuántos tengo que matar? Bueno, el asunto de esto es que lo mágico es que te creas más personajes y lo haces. Y ahora voy
esto es para monocuentas y multicuentas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo ahorita lo estoy haciendo monocuenta, pero imagínate que lo haces con 8 cuentas al mismo tiempo, o 4 cuentas, o 2 cuentas, o 6 cuentas, 7 cuentas, 3 cuentas. Imagínense, ¿qué pasaría? Así es, chicos, multiplican las ganancias mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, si lo haces, son 22 mil camas. Si lo haces por 8 cuentas, 21 mil, 21 o 22, 22 mil. Por 8 cuentas, sacarías 176 mil camas. ¿Cuánto te tardas en hacer esto? En escarahojas y jugo jugoso me tardo yo 30 minutos máximo. Este, ponle que te tardes con las 8 cuentas otras 30 minutos. No la recomiendo mucho realmente. Este es más para monocuenta. Y este te tardas también poquito. Ahora, si lo que tú quieres es ganar todavía más y más camas, te voy a decir otra forma. Te vienes a Montaña de los Cualas y aquí desde nivel 80 desbloqueas otras misiones muy muy buenas, que te vienes para acá arriba, que también son diarias y semanales. Te vienes para acá. Y ojo que en Frisburg también hay muchas misiones diarias y semanales que te dan muchas camas, camas de hielo y experiencia. Solamente que no les he enseñado. Vienes con este tipo de aquí. Miren, te da tres misiones. Te da esta, que están muy muy sencillas. Te da esta y te da esta. Una se trata de matar dragopavos. Te da todo esto, que de hecho miren, 5000 camas. Así que estos son otros 2000, 7000. Estos son 3000, 7000, 8, 9, 10. Y aquí tienes 11000 camas, 22000. ¿Va? Entonces le sumamos a los 22000 que tenemos más 22000, 44000 camas. Ahora, aquí nos dan 17800 camas. Y ojo, que las misiones son diarias. Vean, yo qué nivel soy, 86. Si hago esta misión, me da 18.000 más. Voy a contar esto, claro, porque me está regalando 1.000, 19. Ya aquí entre aquí vamos 20, 21, 22, más 22.000 camas otra vez, más 22.000, más la última, 10, y esto es, ok, más 12.000 camas, o 78.000 camas llevamos, chicos, en un solo día. Así es. Y esta también la puedes aplicar en fila india. O sea, con 8 cuentas. Es un poco más difícil. Pero si, por ejemplo, tú ya tienes tus 8 cuentas creadas en nivel 80, cada 24 horas vienes y haces las misiones, cabrón. Así es. Y ahorita hacemos esa multiplicación. Porque antes les voy a mostrar otras misiones diarias. Por ejemplo, podemos ir a... Órale, no tengo el castillo. Ni el puerto de Ámsterdam. No sé ni qué tengo en esta cuenta, ¿verdad? Bueno, está el pueblo aquí. Vámonos por pueblo. Mire. Hay varias misiones diarias también por aquí. Por ejemplo, esta de acá de la derecha, que ya la han de conocer, el Capitán América. El Capitán América antes daba camas, ya no da camas. Le dices, estoy dispuesto a proteger y servir. También es diaria. Esta lo que hace es darte mucha experiencia. Si se fijan, me da 254.000 de experiencia. Lógicamente, si tuviera bonus pack, fuera casi 1.000.000 de experiencia. Por ejemplo, aquí te dan 438.000 de experiencia. O sea, esta misión también te da muchísima experiencia. Esta, vean la experiencia que me están dando. O sea, es súper. Si tuviera bonus pack, esto sería 1.500.000 de experiencia más o menos. Y esto también. O sea, subo de nivel como si nada. ¿Cuántos millones necesito para subir? 3.700.000. Literalmente, si tú solamente te pones a hacer misiones diarias, diariamente, chicos, subes de nivel y ganas camas. Aquí ya llevamos 78.000 camas libres. Con libres me refiero a que no estás haciendo nada más que jugar. Y ojo que no estoy contando para nada los recursos. Porque, por ejemplo, yo aquí todo esto que tengo aquí, los he ganado haciendo misiones diarias. O sea, esto vale 700 camas, esto vale 800. Todos tus recursos valen camas. Sin sumar esos recursos, ya es una cantidad muy fuerte de camas. Así que, miren, no habían ni descubierto esta cama. Nunca, si piensas abonarte, yo les recomiendo jamás aceptar esto. Porque si tienes bonus pack, esto te lo da por 1.5 más. Es decir, en vez de 3.000, me daría 7, 8, 9, 1.000. Miren, aquí hay otra misión diaria. Y listo. Esta misión diaria también me da 4.000. Y me da estos pergaminos de carniceros, que aquí son 6.000 camas. Le vamos a sumar 12.000 camas más. Más 12.000, 90.000. Ahora, te pide 25 carnes conservadas. Esas carnes conservadas, pues con un buen cazador puedes cazarlas y hacerlas. Yo tengo un cazador, yo recomiendo mucho tener cazador. Pero por ejemplo, aquí nos dan carne conservada. Lastimosamente nomás son 5 y nos piden 25. Así que lo que puedes hacer con esta misión es
estas carnes, en vez de venderlas, pues las guardas y haces esta. Y ahora, chicos, si lo que quieres es una misión más, yo les recomiendo esta de Bonta, que se me hace muy sencilla y que también te da camas. Ustedes pueden decir, Virgil, lo que nos vas a recomendar es mejor venderlo. Pues se podría decir que sí, pero por ejemplo, llegas, te metes aquí, ya te haces, no es recomendable, esto es bajo tu propio riesgo, pero te haces Bonta, espada de maderucha, listo. Te piden 10 espadas de maderucha, se las das. Ya somos Bonta. Regresamos, bueno, vamos a hacer esto más rápido por unos segunditos. Y este tipo nos va a dar otra misión diaria. Y hay varios NPCs más. Esta misión diaria nos da otros 4700 y nos da otros pergaminos. Miren, pergaminos de manitas. Están carísimos, 5000 camas. ¿Cuánto valen en brutas? Ahorita vemos. Pero bueno, el chiste es aquí. Vamos a comprobar si en verdad valen eso, ¿va? Esto sí se me hace muy caro. Wow, 7000 camas. Wow. O sea, aquí son 25 más. Son 30.000 camas más. Y también es diaria más. 30.000. O sea, 120.000 camas. Lo único que te pide es un dragopavo pelirrojo salvaje. Este sí va a ser un poquitito más complejo. ¿Por qué? Porque no lo vas a ir a comprar. Vean el precio que tiene. En cambio, si te pones a ir a la mazmorra tranquitronco con tu team o con algún grupo de amigos, la pasas, tienes el hechizo de captura y te pones a capturar, te puedes hasta poner a vender pavos salvajes o dárselo para ganar algo. Así que chicos, si multiplicamos estos 120.000 por 8, 960.000 camas. Y para que se vea más bonito el clip by del video, le vamos a poner 1,000,000 de camas. Así es. Así que, chito, chito, bye bye. Coman huevos cochinos. Espero les haya gustado esta pequeña guía para monocuentas, multicuentas o lo que quieras. Bye bye.